La manifestación del chelojo de la que salimos. Del gobierno y en concreto la pasividad del Partido Socialista frente al secuestro de la cooperante española por parte del Estado de Israel, la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, que lleva cerca de 2 meses secuestrada bajo condenas de colaboración y financiación del terrorismo, nada más y nada menos. Queremos transmitir a la opinión pública y a las instituciones la gran preocupación que tenemos por la situación de nuestra compañera Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española residente en Palestina desde hace más de 35 años, que trabaja como coordinadora de proyectos en la organización sanitaria Palestina Health World Committees. Juana ha sido arbitrariamente detenida y encarcelada por el Estado israelí desde hace ya casi 2 meses, sin que medie ningún cargo concreto contra ella. El tribunal israelí, el tribunal militar de Israelí, la acusa de financiación terrorista. Queremos recordar que Juana Ruiz Sánchez es trabajadora cooperante de la salud en Palestina, coordinadora de proyectos que se están subvencionando y están sometidos a escrupulosos controles, algunos de los proyectos subvencionados por dinero español. Juana, la detención tuvo lugar el martes 13 de abril de 2021 a las 5:45 de la mañana, cuando se presentaron en casa de la familia de Juana en la localidad cisjordana de Beit Shaur, cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, a su esposo palestino y a su suegra, que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarla. Se trata, pues, de un larguísimo interrogatorio que aún se prolongará. Juana lleva más de 2 meses detenida. Previamente, en la madrugada del 8 de marzo de 2021, el ejército israelí allanó la oficina de Health World Committees, organización que se ocupa de asistir sanitariamente a la población palestina. La organización sanitaria en la que trabaja Juana, deteniendo además al responsable del departamento de contabilidad, Taiser Abu Sarbak, que continúa en prisión, y llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario que Health World Committee realiza en colaboración con organizaciones internacionales, entre ellas varias ONGs del Estado español y con fondos de donantes españoles. También está detenido Said Abad, que en la actualidad no mantiene relación con los Health World Committees, pero que fue responsable del Departamento de Contabilidad hasta hace 2 años. Mediante este manifiesto pretendemos también pedir la libertad para ambos, que están igualmente en detención administrativa. Estas circunstancias nos hacen sospechar que los responsables de las detenciones buscan demostrar algún tipo de delito vinculada con la financiación de los proyectos que realiza Health World Committees, involucrada a Juana Ruiz en esta acusación. Consideramos que es imposible que los proyectos financiados por la cooperación en nuestro país puedan tener ningún viso delictivo, ya que la cooperación española, mayoritariamente pública, obliga a la realización de actividades previstas y la justificación completa de la financiación de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo con nuestro apoyo. Estamos aquí concentrados porque el Estado de Israel mantiene presa desde hace más de 2 meses a la ciudadana española cooperante Juana Ruiz Sánchez, trabajadora de los Health World Committees. Los Health World Committees han realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación de nuestro país. Son actividades como llevar la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el gobierno israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania,
realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionadas con la salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de enfermedades más comunes en la zona, atender gratuitamente al 40% de sus pacientes en las 14 clínicas que tiene los Health World Committees por el territorio bajo la autoridad palestina y otras actividades por el estilo que difícilmente podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito. El Estado de Israel únicamente pretende criminalizar la cooperación en Palestina y criminalizar los movimientos sociales de solidaridad con Palestina. A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizás precisamente por eso, la Health World Community está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina. Exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española cooperante en Palestina, presa desde hace 2 meses por el Estado de Israel. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas retenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización Health World Committees. Exigimos al Estado de Israel el respeto del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y o confiscados a la Health World Committees y a algunos de ellos financiados por la cooperación española. Exigimos al gobierno español que tome cartas en el asunto y que presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato. En ese sentido, estamos concentrados frente a la sede del PSOE partido en el gobierno para reclamarle que se ponga del lado de la legalidad internacional y presione al Estado de Israel por la liberación de Juana Ruiz Sánchez y los otros 2 compañeros de la Health World Committees secuestrados por el Estado de Israel. Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno de España, a la comunidad internacional, para que presione al Estado de Israel para que termine ipso facto de las políticas racistas y de apartheid que lleva a cabo contra la población palestina, dentro y fuera del Estado de Israel. Hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones que luchan por los derechos humanos en general y por los derechos del pueblo palestino en particular a que se sumen a las protestas que se están llevando a cabo por la liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española secuestrada por el Estado de Israel desde hace casi 2 meses. ¡Asesino del pueblo palestino, Israel! ¡Asesino del pueblo palestino, Israel! ¡Asesino del pueblo palestino, Israel! ¡Asesino del pueblo palestino! ¡Asesino! ¡Juana Ruiz, libertad! 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 Nos encontramos concentrados frente a la sede del Partido Socialista de Santander para exigir al Partido Socialista, partido en el gobierno y responsable de asuntos exteriores, que presione y haga cuanto está en sus manos para exigirle a Israel la inmediata liberación de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, presa por el Estado de Israel desde hace más de 2 meses. Se acusa a Juana Ruiz Sánchez, cooperante española desde hace más de 36 años en Palestina, trabajadora de los Health World Committees, organización que trabaja en materia de salud en territorio palestino, se le acusa de financiación de grupos terroristas. Los proyectos llevados a cabo por la Health World Committees están financiados en muchas ocasiones por capital español, y esto es sometido a un riguroso control, por lo que entendemos que estas acusaciones no tienen ningún fundamento. Su único propósito es criminalizar la cooperación con el pueblo palestino y amedrentar a las personas solidarias con la causa palestina. O sea, 48, 50, 70.
Palestina lleva sufriendo la ocupación israelí desde hace más de 70 años. Israel, con esta persecución a cooperantes y activistas en solidaridad del pueblo palestino y por los derechos humanos en Palestina, busca el criminalizar y amedrentar a este movimiento. Exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa desde hace más de dos meses, secuestrada por el Estado israelí, sobre la que pesan acusaciones de financiación de grupos terroristas. Exigimos la inmediata liberación de los dos compañeros presos, también trabajadores de la Hell World Committees. Exigimos al Estado de Israel el respeto del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y confiscados a la Hell World Committees, algunos de ellos financiados por la cooperación española. Exigimos al gobierno español que tome cartas en el asunto y presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato. Por eso nos encontramos concentrados frente a la sede del Partido Socialista, partido en el gobierno responsable de asuntos exteriores. El gobierno de España debe presionar a Israel para que libere de forma inmediata a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, sobre la que se acusa, el Estado de Israel acusa, sobre la que cae una acusación por parte del Estado de Israel de financiación de grupos terroristas. Esta acusación es del todo infundada y busca criminalizar la cooperación con el pueblo palestino y amedrentar a luchadores sociales y por los derechos humanos en Palestina. No podemos permitir que nuestros gobernantes miren para otro lado. Es el momento ahora de elegir de qué lado estar, de la legalidad internacional y de los derechos humanos, y presionar al Estado racista de Israel para que cese las políticas racistas y de apartheid contra el pueblo palestino, cese la ocupación. ¡Juana Ruiz, libertad! 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 No es una guerra, es una No es una guerra, es un genocidio. 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 Nos encontramos concentrados frente a la sede del PSOE para transmitir a la opinión pública y concretamente a los militantes o afiliados del PSOE nuestra gran preocupación por la situación de Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española residente en Palestina desde hace más de 35 años, que trabaja como coordinadora de proyectos en la organización sanitaria palestina Hell World Committees. Juana ha sido arbitrariamente detenida y encarcelada por el Estado de Israel desde hace ya dos meses, bajo acusaciones de financiación de organizaciones terroristas. La detención tuvo lugar el martes 13 de abril de 2021 a las 5:45 de la mañana, cuando se presentaron en casa de la familia de Juana en la localidad cisjordania de Beer Shaur, cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, cooperante con nacionalidad española, a su esposo palestino y a su suegra que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarla. Desde entonces hacen ya más de dos meses. Se trata pues de un larguísimo encierro que aún se prolongará hasta que así lo decida el tribunal israelí. Previamente, en la madrugada del 8 de marzo de 2021, el ejército israelí allanó la oficina central de Hell World Committees
la organización sanitaria en la que trabaja Juana, en la ciudad de Alberí, deteniendo al responsable del Departamento de Contabilidad de los Health World Committees, Taiser Abu Sarbak, que continúa en prisión y llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario que los Health World Committees realiza en colaboración con organizaciones internacionales, entre ellas varias ONGs del Estado español y con fondos donantes españoles. Estas donaciones y esta financiación son siempre sometidos a escrupulosos medios de control, por lo que consideramos las acusaciones por parte del Tribunal Militar de Israel a todas luces construidas. Su intención es perseguir y amedrentar a los cooperantes en territorio palestino, así como a los luchadores sociales solidarios con la causa palestina. También está detenido Said Abad, que en la actualidad no mantiene relación laboral con los Health World Committees, pero que fue responsable del Departamento de Contabilidad hasta hace 2 años. Mediante esta acción también pretendemos pedir la libertad para ambos, que están igualmente en detención administrativa. Estas circunstancias nos hacen sospechar que los responsables de las detenciones buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza la Health World Committees y que pretende involucrar a Juana Ruiz en esta acusación. Los abajos firmantes consideramos que es imposible que los proyectos financiados por la cooperación en nuestro país puedan tener ningún viso delictivo, ya que la cooperación española, mayoritariamente pública, obliga a la realización de actividades previstas y la justificación completa de la financiación de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo con nuestro apoyo. La Health World Committees ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación de nuestro país. Son actividades como llevar la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el gobierno israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionadas con la salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona, atender gratuitamente al 40% de sus pacientes en las 14 clínicas que tiene la Health World Committees por el territorio bajo la autoridad palestina y otras actividades por el estilo, que difícilmente podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito. A pesar de ello, Juana Ruiz Sánchez, cooperante con nacionalidad española, lleva 2 meses presa, secuestrada por el Estado de Israel. A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizás precisamente por eso, la Health World Committees está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina. Una vez más, el Estado de Israel viola el derecho internacional y la comunidad internacional, con el gobierno de España incluido, callan y otorgan. Por ello, exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa desde hace más de 2 meses por el Estado de Israel. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización Health World Committees. Exigimos al Estado de Israel su respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y o confiscados a la Health World Committees, algunos de ellos financiados por la cooperación española. Estamos concentrados frente a la sede del PSOE de Santander, partido en el gobierno de España y responsable de asuntos exteriores, para exigir al gobierno español que tome cartas en el asunto y presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato. Es momento de decidir de qué lado estamos, si estamos del lado de los derechos humanos o de la vulneración de los mismos. Israel viola sistemáticamente la legalidad internacional y los derechos humanos del pueblo palestino.
Estamos concentrados frente a la sede del PSOE para reclamar que medie ya o cuanto está en sus manos para exigir la liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa por el Estado de Israel desde hace más de 2 meses. A su vez, hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones que luchan por los derechos humanos en general y por los derechos del pueblo palestino en particular, que se sumen a las movilizaciones que se están llevando a cabo y que exijan el cese inmediato la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez y de los compañeros de la Fair Work Committee. ¡Juana Ruiz! ¡Libertad! ¡Juana Ruiz! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! Nos encontramos frente a la sede del PSOE de Santander para pedir al partido del gobierno responsable de asuntos exteriores que no se ponga de lado frente a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte del Estado de Israel y presione y haga cuanto esté en su mano para exigir la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española secuestrada por el Estado de Israel desde hace más de 2 meses. Juana Ruiz Sánchez, cooperante con nacionalidad española, secuestrada por el Estado de Israel desde hace más de 2 meses, trabaja desde hace más de 36 años para Fair Work Committees, organización de cooperación de la salud que opera en territorio palestino. La Fair Work Committees ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación de nuestro país. Son actividades como llevar la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el gobierno israelí ha negado sistemáticamente vacunar en su política de apartheid racista contra el pueblo palestino. Llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, vacunar, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionadas con la salud, etc. Todas ellas actividades difícilmente sospechosas de constituir ninguna clase de delito. El Estado de Israel busca con esta persecución amedrentar a la cooperación con el pueblo palestino y a los movimientos sociales solidarios con el pueblo palestino. Por ello, exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española secuestrada por el Estado de Israel desde hace más de 2 meses. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas retenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso contra las organizaciones de cooperación en territorio palestino. Exigimos al Estado de Israel el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Nos encontramos frente a la sede del Partido Socialista de Santander para exigir al gobierno español que tome cartas en el asunto y que presione cuando esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato. El gobierno de España no se puede poner de perfil ante estas violaciones y tiene que defender los intereses de una ciudadana presa por el Estado de Israel desde hace más de 2 meses bajo acusaciones construidas. Hasta el momento la reacción del gobierno de España ha sido solicitar, por favor, la mejora de la situación de Juana Ruiz Sánchez. La mejora de la situación de Juana Ruiz Sánchez pasa por su inmediata liberación y es en ello lo que tiene que presionar el gobierno de España. Con diplomacia sí, pero del lado de los derechos humanos y de la legalidad internacional. No nos podemos poner de perfil ante este atropello y estas violaciones de los derechos humanos. A su vez pedimos al gobierno de España
que presiona al Estado de Israel para que cese en su política racista de apartheid y de ocupación contra el pueblo palestino. El pueblo palestino lleva ocupado desde hace más de 50 años bajo unas políticas de apartheid racista, en una intención clara, en una estrategia de limpieza étnica del pueblo palestino. De nada servirá dentro de 50 años hacer 40 películas para describir el horror que hoy se vive en Palestina, lo mismo que se hizo con el nazismo. Es ahora que tenemos la oportunidad de parar esta barbarie en Palestina y en muchos otros territorios. No podemos estar del lado de la legalidad internacional y mirar para otro lado ante los atropellos que está sufriendo el pueblo palestino. Nos encontramos frente a la sede del Partido Socialista porque Juana Ruiz Sánchez, cooperante española, lleva más de 2 meses secuestrada por el Estado de Israel bajo falsas acusaciones. Por ello, exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa en Israel desde hace más de 2 meses. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización de Hamas. Exigimos al Estado de Israel el respeto del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Israel, poca fe tenemos en que vaya a cambiar las políticas hacia el pueblo palestino y las políticas internacionales. Por ello es necesario que la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, presione al Estado de Israel para que cumpla la legalidad internacional y cese en esta estrategia de limpieza étnica y de expulsión del pueblo palestino de las tierras que legítimamente habitaban. De nada sirven 40.000 resoluciones si no se hacen cumplir. La comunidad internacional debe plantarse tajantemente ante las políticas de apartheid y ocupación del Estado de Israel. Se consiguió parar el apartheid en Sudáfrica. Mañana debemos conseguir parar el apartheid en Palestina. El silencio del gobierno es cómplice de apartheid. El silencio del gobierno, cómplice de apartheid. El silencio del gobierno, cómplice de apartheid. Nos encontramos frente a la sede del Partido Socialista de Santander para exigir la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa desde hace más de 2 meses, secuestrada por el Estado de Israel. Secuestrada bajo falsas acusaciones y sin la más mínima garantía jurídica. El Partido Socialista, como partido en el gobierno, responsable además de asuntos exteriores, debe presionar para que se cumpla la legalidad internacional y se garantice los derechos de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa por el Estado de Israel. Juana Ruiz Sánchez es trabajadora cooperante en una organización sanitaria que opera en territorio palestino, la Health World Committees. La Health World Committee realiza actividades como llevar prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el gobierno israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, como un ejemplo más de la política de apartheid racista del Estado de Israel. La Health World Committee se responsabiliza de actividades como realizar campañas de información y formación de innumerables cuestiones relacionadas con la salud, con los hábitos sanitarios y con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona. Atender gratuitamente al 40% de los pacientes en las 14 clínicas que tienen en territorio bajo autoridad palestina. Y otras actividades por el estilo que difícilmente podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delitos. Por ello consideramos que es imposible que los proyectos financiados por la cooperación en nuestro país puedan tener ningún viso delictivo, ya que la cooperación española, mayoritariamente pública, obliga a la realización de las actividades previstas y la justificación completa de la financiación de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo con nuestro apoyo. El gobierno de España no se puede poner de perfil ante este atropello de los derechos de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española secuestrada por el Estado de Israel.
bajo el mandato de un tribunal militar. Por ello, exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización Her World Committees. Exigimos al Estado de Israel el respeto del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y confiscados a la Her World Committees, algunos de ellos financiados por la cooperación española. Especialmente exigimos al gobierno español, por la parte que nos toca, que tome cartas en el asunto y presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato. Por ello nos encontramos frente a la sede del Partido Socialista de Santander, como partido en el gobierno y responsable de asuntos exteriores. No nos podemos poner de perfil ante este atropello de los derechos de la ciudadana española cooperante en Palestina, Juana Ruiz Sánchez, presa desde hace más de 2 meses, secuestrada por el Estado de Israel. Bueno, nos encontramos concentrados una vez más, última, frente a la sede del Partido Socialista, como partido del Gobierno de España responsable de asuntos exteriores, para exigir que tome cartas en el asunto ante el atropello de los derechos de la cooperante con nacionalidad española Juana Ruiz Sánchez, secuestrada por el Estado de Israel desde hace más de 2 meses y sobre la que pesan falsas acusaciones de todo infundidas. Por ello queremos hacer saber a la población en general y en especial a los afiliados y militantes simpatizantes del Partido Socialista que el Gobierno de España, el único movimiento que ha hecho para garantizar el bienestar y la seguridad de Juana Ruiz Sánchez, presa desde hace 2 meses por el Estado de Israel, ha sido el pedir por favor que se mejoren sus condiciones. Estas condiciones eran unas condiciones de incomunicación absoluta durante casi un mes en la que su familia no ha podido saber absolutamente nada sobre su estado, ni siquiera dónde se encontraba presa. Juana Ruiz Sánchez ha sido trasladada de prisión en prisión israelí. Afortunadamente, allá nos han mandado un mensaje, Juana Ruiz Sánchez ha podido hacer llegar un mensaje a través de la abogada de otra compañera palestina presa con ella, y nos ha comunicado que está bien, que tiene muchas otras compañeras con ella en la cárcel y que actualmente se encuentra bien. Pese a ello, nos encontramos muy preocupados por el estado de salud de Juana Ruiz Sánchez, pues Juana Ruiz Sánchez padece de alguna enfermedad, aparte de que tiene una edad que no es para estar presa en una cárcel israelí, en la que poco o nada se garantizan las condiciones de seguridad de los presos allí. Aún menos cuando Juana Ruiz Sánchez es cooperante, exclusivamente cooperante, y sobre la que pesan falsas acusaciones en una intención del Estado de Israel de perseguir y amedrentar a la cooperación con el pueblo palestino. Por ello, exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante con nacionalidad española, presa, secuestrada por el Estado de Israel. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización Her World Committees. Exigimos al Estado de Israel el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y confiscados por la Her World Committees, algunos de ellos financiados por la cooperación española. No obstante, poco importa que hayan sido financiados por la cooperación española, pues hace 10 años se bombardeó
un aeropuerto entero en Gaza, financiado con cooperación europea, en una operación más militar de Israel, asesina, y no pasó nada, no hubo ningún reclamo. Exigimos al gobierno español que tome cartas en el asunto y presione cuando esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa, secuestrada en Israel. Reclamamos su liberación con carácter inmediato. Hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones que luchen por los derechos humanos en general y por los derechos del pueblo palestino en particular, que se sumen a las protestas que se están llevando a cabo exigiendo que el gobierno de España tome cartas en el asunto y haga cuanto esté en su mano para que pronto tengamos a Juana Ruiz Sánchez entre nosotros. Muchísimas gracias a todos y todas por venir. Nos vamos a despedir, me temo desgraciadamente, con un hasta luego, aunque pues esperemos que Juana Ruiz Sánchez sea puesta en libertad con la mayor inmediatez posible. Y podamos verla y no tengamos que hacer manifestaciones por esta temática. ¡Juana Ruiz, libertad! 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 ¡Justicia y dignidad palestina vencerá! ¡Justicia y dignidad palestina vencerá! ¡Justicia y libertad palestina vencerá! ¡Justicia y libertad palestina vencerá! Muchas gracias.